Antes que nada te pido que te suscribas a Jaco Studios. Ahora sí, que comience el vídeo. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy seguimos con la serie España, ya entramos, por así decirlo, en el siglo XX. Y sé que si bien la serie se llama España el siglo XIX, me parece interesante abarcar este tema que en teoría ya sería el último. Que es básicamente sobre la Guerra del Rif, que su episodio más importante, por así decirlo, es el desastre de Annual. Y aquí te explicaremos qué fue lo que pasó desde que España reclamó varias zonas de Marruecos hasta el desembarco de Alhucemas. Así que comencemos. ...1885... se reparte África. Esto ya tengo un vídeo explicando qué fue lo que pasó en esa reunión, y España se queda con estos territorios. Como se puede ver, no le quedó con mucho, ni siquiera el 1% de África. Pero bueno, necesito que entiendan esto y que vean que España se quedó con parte de Marruecos, así que podemos avanzar un poquito más. 1911... España empieza y crea un protectorado en la costa de Marruecos, en la parte norte, y se apropia la ciudad de Melilla y Ceuta, que actualmente aún las tiene. Sin embargo, unos marroquíes independentistas proclaman la República del Rif, que se proclama en 1921. Desde 1911 a 1921 la guerra fue más como de guerrillas, así que se proclama esta república y obviamente empieza a causar estragos no solo para los españoles, sino que también para los franceses, ya que, como se puede ver, la mayoría de Marruecos era francesa. Pero al principio el único que, por así decirlo, peleaba contra la guerrilla era España. Francia no se metía mucho. Y de hecho, en octubre de 1920 fue todo bastante bien, llegando a tomar Chauen, ciudad sagrada muy próxima a la frontera del protectorado francés. Como recordamos, Marruecos, el actual Marruecos, está dividida entre España y Francia. Sin embargo, España se confía mucho y ocurre el famoso desastre de Annual, en donde 18.000 españoles deciden salir a la carga contra Abd el Krim, que era un líder rebelde y de la República del Rif. Así que básicamente al principio fue todo bien. Sin embargo, Abd el Krim y otro comandante llamado Maheb Abd el Krim, era mi familia, les tienen una emboscada y el 22 de julio deben refugiarse en el cuartel de Montearruit, y ahí resisten 2 semanas liderados por Manuel Fernández Silvestre. Sin embargo, cuando se rinden, ya que no tenían ni municiones ni armamento, los terminan fusilando a casi todos y muy pocos terminan sobreviviendo. Eso es lo que tiene la guerra, básicamente. Así que tras esto, la República del Rif obtuvo bastante control en varios lugares españoles, quedando ciudades grandes como Ceuta y Melilla. Y de hecho en España se tomó bastante mal esta derrota, y básicamente se dijo que el ejército español era algo incompetente, ya que una guerrilla tan pequeña podía hacerle frente a casi 20.000 soldados experimentados. Así que básicamente lo que se hizo fue que en 1923 Miguel Primo de Rivera, que este luego sería importante en la Guerra Civil Española, pero bueno, ya tengo un vídeo sobre eso, hace un golpe de estado con el consentimiento de Alfonso XIII, en que vaya rey que tuvo. El primero, Alfonso XII, estuvo bien, de hecho hasta murió intentando curar a algunas personas, pero es que dijo, con decirles que él fue el responsable indirecto de que la monarquía se fuera a España y que empezara la Segunda República, ya es mucho decir. Así que Primo de Rivera hace un golpe de estado en 1923, mientras que la guerra de guerrilla seguía, y también les estaban molestando mucho a los franceses. Así que en 1924 se les unen a los españoles en la guerra contra la República del Rif, que ya estaba molestando bastante. Y el 8 de septiembre de 1925 se hace un desembarco histórico para la historia española, el desembarco de Alhucemas. Fue un desembarco militar llevado el 8 de septiembre en la ciudad que se llama Alhucemas por el ejército y la armada española, y en menor medida contingentes aliados franceses. En total, 13.000 soldados españoles transportados desde Ceuta y Melilla, recordemos, las dos ciudades principales de España en África y que actualmente las tienen, por la armada combinada hispano-francesa. La operación tuvo como comandante al jefe al entonces dictador militar de España, general Primo de Rivera, y como jefe de ejecutivo de las fuerzas de desembarco en las playas tuvo de general a José Sanjurjo, que este también sería relevante para la Guerra Civil Española. Y mire quién nos encontramos aquí, Francisco Franco también estuvo en el desembarco de Alhucemas. Así que varios generales importantes antes de la Guerra Civil Española participaron en,
en la Guerra del Rif. Así que ya vemos lo importante que fue esta guerra para España. Y de hecho, por esto lo ascendieron a general de brigada, esto no lo sabía. Y de hecho, incluso fue importante para España, pero es que hasta el mismísimo Eisenhower estudió el desembarco para hacer el desembarco de Normandía. Que bueno, el que no sepa qué es el desembarco de Normandía, o es muy pequeño, o es que no sabe nada de historia. Y pues fue todo un éxito, ya que unos años después, en 1927, la guerra del Rif acabó. Así que se puede decir que fue bastante indispensable este desembarco en... Es que en serio es el nombre. En el desembarco de Alhucemas fue muy importante para esta guerra, ya que tan solo dos años después la guerra del Rif terminó. Y de hecho, durante la guerra del Rif, recordemos que Francia entró después de la Primera Guerra Mundial, se usó bastante el gas mostaza, que para quien no sabe, se usó por primera vez en la Primera Guerra Mundial. Así que se puede decir que ya tenían, por así decirlo, cierta experiencia. Y bueno, básicamente las consecuencias fue que Francia y España reafirmaron que Marruecos era suya, y pues que Marruecos tuvo que rendirse ante Europa y no pudo independizarse sino hasta que 30 años después, más o menos. Además de que el desastre anual tuvo bastantes consecuencias, ya que pues se desconfió de... básicamente de la corona, ya que la corona fue la que hizo ese desastre, ya que pues Primo de Rivera fue después. Así que se puede decir que se sembró cierta desconfianza hacia el gobierno que mandó este gran desastre, que provocó la muerte de más de 10.000 soldados españoles, entre ellos también indígenas. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado, dale un like, suscríbete y nada más. Chao.